I don't know why you think that you could only win cooling in by yourself. And I don't know who would ever try to sing to me your song is real. Baby, it's fine. You say that we should just be friends, but I cannot keep in mind. But I'm sure this was the best. I'm trying to maintain your mind and all the way. But baby, I'm really that heavy. I'm really when you say goodbye, my whole world shines. Hey, 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 it's a beautiful day. Se presenta a Giuseppe. Vamos a Giuseppe jugándose con un tema de Michael Bublé. Sí. It's a beautiful day. Y es momento de conocer las calificaciones. Bienvenido, Giuseppe. David Ionich, arrancando con usted, sin perder más tiempo. Vamos. Hola, Giuseppe. Los fabulosos ¿cómo deben muy conocer bien las bueno, notas. Bueno, tengo entendido que las notas el jurado hoy no las va a dar a conocer. Bueno, jugadísimo lo tuyo. Me parece muy bien. En algunas partes te noté un poco balbuceado con tu inglés. En otras partes noté muy bien en los coros. Reventaste como tiene que ser. Así que muy buen trabajo. Mis notas lo van a saber al final del programa. Felicidades. Giuseppe, vamos. Correcto. Clara Franco, por favor. A ver, Clarita. Giuseppe, se nota la fuerza y la energía que le pones a tu manera de cantar estos últimos tiempos. Y hoy nuevamente estás con todo, con tus rulitas toin toin ahí saltando. Genial. Me encantó cómo cantaste. Tuviste un poquitito de dudas en partes, pero súper bien. Bien, Giuseppe. Gracias. Muy bien. Mi librita, por favor. A ver, Billy. Buenas noches, Giuseppe. Felicitaciones. Muchas gracias. Vestuario impecable, como siempre. Y en cuanto a lo musical, se nota que disfrutaste, como dijo David, bastante jugada la versión esta. Digna de lo que se tiene que hacer en una noche como la de hoy. Y te felicito. Estuviste muy bien. Giuseppe, Nati Valdés, por favor. Sinceramente es de rescatar eso, la dificultad del tema, así que muchísimas felicidades y más felicidades, Giuseppe, por el crecimiento que tuviste en toda la competencia hasta hoy en día. Muchas felicidades. Vamos. Muchas gracias. Bien ahí, Álvaro Ayala, por favor, la última calificación. Sí, yo veo esto así como, vieron que en el box hay pesos medianos, pesados, semilivianos, pluma, gallo. Para mí vos hoy subiste a otro peso, y eso siempre tiene un riesgo, implica un riesgo, que es enfrentarte a las nuevas dificultades de ese nuevo peso, ¿verdad? Y tropezaste un poco con ello, pero no obstante estuviste muy bien, y las notas las conocerán al final del programa.